mencionar todas estas cosas que les estoy diciendo, porque en la Nueva España del siglo XVIII se le daba mucha importancia a aspectos como era la hidalguía, como era la certificación de un escudo de armas. Y bueno, tanta importancia se le daba que, como pueden ver ustedes en esta cita, hay este historiador que se llama Diego de Valadez, incluso llega a relacionar la hidalguía con la virtud. O sea, incluso se llegaba a pensar que las personas hidalgas eran buenas en cierta forma, ¿no? Es parte de la mentalidad de la época. Y además, bueno, el hecho de que también pertenecieran a un linaje esclarecido les ayudaba a tener una mejor posición en la sociedad. Emigra a México en 1707 por invitación de un primo suyo. Él tenía un primo que se llamaba José Benito Terreros, y cuando llega a México instala con él una tienda en el Portal de Mercaderes. Un año más adelante contrae matrimonio con esta señora, Ana Quijano de Alcocer y Sariñana. Estos dos retratos que ven fueron pintados por Juan Rodríguez Juárez, que es un pintor virreinal muy renombrado, se encuentran actualmente en la Pinacoteca Virreinal. Bueno, para hablarles un poco más del padre de Felipe Barbabosa, este señor que les acabo de enseñar, bueno, les puedo decir que él fue contador mayor del Real Tribunal de Cuentas en 1724. Este puesto lo adquirió en cierta medida porque él era pariente de los Terreros. José Benito Terreros indica en su testamento que quiere que se le ceda esta plaza. Y también porque para admitir a los miembros del tribunal se seguía ciertos patrones de continuidad, según analiza Brady, ¿no? Felipe Pedro Barbabosa fue también dueño de una hacienda en la jurisdicción de Toluca y, bueno, además de ser comerciante, como ya les dije, y funcionario, ¿no? En cuanto a sus relaciones sociales, Pedro Barbabosa, cuando contrae matrimonio con Ana Quijano de Alcocer, establece relaciones con los parientes de su esposa. Tenemos testimonios sobre todo de las relaciones con dos familias, que son dos de las familias más importantes en el siglo XVIII. Estas son, en primer lugar, la Villa de Cisneros. Aquí vemos el árbol genealógico que explica cómo es que, bueno, Pedro Barbabosa y Bella de Cisneros llegan a ser parientes. Es que eran cuñados. Ana Quijano de Alcocer y Francisca de Quijano eran hermanas. Las dos, bueno, las esposas de Pedro Barbabosa y de Francisco Bella en Toluca. Y bueno, la relación de don Pedro Barbabosa con los Fagoaga también viene del parentesco de su esposa. Aquí vemos el árbol genealógico que explica este parentesco. Ana Quijano de Alcocer, la esposa de don Pedro y madre de Felipe, era media hermana de María Teresa de las Heras, que es la madre de Josefa Osqueta, esposa de Francisco de Fagoaga. Entonces, bueno, esto es muy importante porque estas relaciones que ustedes ven de Pedro Barbabosa tanto con la familia Fagoaga como con la familia Bella de Cisneros fueron heredados por su hijo Felipe Barbabosa, como veremos en el siguiente capítulo. Entonces, bueno, ahora sí ya pasamos al personaje, ¿no? Este es Felipe Barbabosa Quijano de Alcocer, nació en la Ciudad de México el 5 de febrero de 1721. Él en 1736 era colegial de San Ildefonso, año en el que presentó un acto literario presidido por el padre Francisco Ceballos, y un año más tarde él presentó otro acto literario en el Colegio de San Pedro y San Pablo. Estos actos literarios eran pues más o menos como una tesis, se les daba un punto a discutir y ellos tenían que elaborarlo, ¿no? Bueno, en 1737 tenemos noticia de que Felipe Barbabosa era becario real de San Ildefonso. Esto es un honor porque, según muchos autores que han escrito sobre jesuitas, como por ejemplo de Korn, nos dice que se les daba estas becas únicamente a los jóvenes más distinguidos de la oficialidad. Entonces, bueno, aquí tenemos una cita sobre lo que es la vida cotidiana en San Ildefonso, ¿no? Que les puede ilustrar un poco lo que este personaje vivió en su momento, ¿no? Entonces, bueno, Felipe Barbabosa queda huérfano de madre a los 5 años y de padre a la edad de 18 años. Y bueno, aquí les presento el retrato de la familia Fagoaga, porque a partir de la muerte de su padre, ignoramos si tuvo algún problema con sus albaceas testamentarios o qué pasó, pero se fue a vivir con él, con Manuel de Aldaco. Que Manuel de Aldaco protegió toda su vida a Felipe Barbabosa, como ahorita vamos a ver más adelante, ¿no?
Bueno, a ver, el siguiente. Bueno, Felipe Barbagusa contrajo matrimonio a la edad de 42 años con María Magdalena Díaz de Tagle. María Magdalena Díaz de Tagle es esta señora, era ella tenía 25 años, era una diferencia de edad muy común en ese tiempo. Y ella era hija del alcalde mayor de Fresnillo en Zacatecas. El 11 de noviembre de 1737, en el cual Josefa de Arosqueta y Pedro Barbagusa se pelean la capellanía fundada por Pablo de Alcocer para sus hijos Felipe Barbagusa y Antonio Julián de Faguaga. Este es el árbol genealógico que explica su parentesco y por qué ambos pretendientes tenían derecho a la capellanía. Bueno, las relaciones de Felipe Barbagusa con los Faguaga no se deben de haber limitado a un pleito legal, porque, bueno, tenemos noticia de que cuando muere Felipe Barbagusa, Francisco de Faguaga, el hermano de Antonio Julián de Faguaga, se compromete a pagar las hijuelas de sus menores hijos para que la esposa de Felipe pueda hipotecar unos bienes. Entonces suponemos que hubo amistad entre ellos, ¿no? Bueno, a ver, déjenme. Esta es la hacienda de Santín, que era, bueno, que pertenecía a Felipe Barbagusa. En cuanto a sus actividades económicas, bueno, fue dueño de la hacienda de Santín, que, bueno, el nombre oficial de esta hacienda es de la Purísima Concepción, Santín es más o menos un apodo. En ella se producían, bueno, había labores agrícolas y ganaderas, y Felipe Barbosa se encargaba de la compraventa de ganado y de maíz. Y también sabemos que él se encargó también de vender maíz ajeno. Y bueno, Bueno, otras, Bueno, perdón, es que estoy un poquito nervioso, pero bueno. Bueno, otras actividades económicas y profesionales que sabemos que él tuvo es que, bueno, en 1758 era abogado de la Real Audiencia y del Real Colegio de Abogados, y en 1779 fue juez domiciliario de la ciudad de Toluca. Entonces, bueno, Felipe Barbagusa muere el 13 de febrero de 1781. Tuvo un entierro impresionante al día siguiente de su muerte. Sabemos que se imprimieron 650 cartas para la concurrencia, ¿no? Y bueno, posteriormente, después de su muerte, los peritos procedieron a evaluar sus bienes, los cuales importaron 56.799 pesos con 4 reales. Entre sus bienes, además de muebles y cosas de uso cotidiano, encontramos muchos objetos suntuarios que nos indican que él tuvo un nivel elevado de vida. También, por ejemplo, encontramos un dato curioso: él tenía coches, ¿no? Y tenía 5 coches, y desde la pragmática de 1723 solamente se permitía el uso de coches a personas de cierto estrato social. Por ejemplo, a un escribano no se le permitía el uso de un coche. Entonces esto nos da una idea sobre el nivel socioeconómico del individuo. Ahora pasamos a hablar de su biblioteca. Esta es la división temática de su biblioteca. Esta biblioteca se encuentra registrada en el inventario que se hizo a raíz de su muerte. Estaba compuesta por 174 obras divididas en 394 volúmenes, y el valor de esta biblioteca era de 476 pesos con 9 tomines. La relación que yo me encontré está agrupada conforme al formato en que estos libros fueron impresos, es decir, primero en folio, luego en octavo, luego en cuarto, es decir, el tamaño. Los folios son más grandes, los octavos y los cuartos. Y bueno, es un registro bastante poco preciso como corresponde a la época, ya que no tiene el nombre completo del autor ni tampoco tiene el nombre completo de los libros, pero en base a lo que pudimos averiguar, encontramos 78.69% de estas obras las pudimos llegar a identificar. Entonces, bueno, vamos a empezar con las obras religiosas. Esta obra, que son un conjunto de prácticas, bueno, pláticas doctrinales que daba Juan Martínez de la Parra todos los jueves en la Iglesia Profesa de México. Son muy bonitas porque él las ilustra con muchos ejemplos, bueno, muy cotidianos, un tanto barrocos, tratan un poco como de asustar a los lectores, ¿no? Para motivarlos a ser buenos cristianos. Es muy bonito el mundo cristiano en todos los tiempos. Después también las obras sin título de la Madre María de Jesús Agreda.
Y en cuanto a las hagiografías, tenemos, por ejemplo, la crónica del patriarca San Francisco y sus primeros discípulos, que no solamente nos habla de la vida de San Francisco de Asís, sino también de la crónica de la orden religiosa. En cuanto a los sermones, tenemos dos tipos de sermones. En primer lugar, aquellos sermones que son puramente religiosos, como por ejemplo los sermones del Padre Segura, que bueno, fue un sermonista muy famoso en su época, que difundió el estilo del Padre Vieira para decir sermones. Y también aquellos que son políticos, como en esa época pues no había noticias, ¿no? O sea, la gente iba a oír los sermones para enterarse de las cuestiones sociales, políticas, etc. Entonces tenemos dos sermones, uno sobre los funerales de la reina María Amalia de Sajonia y otra sobre los funerales de Alonso Cuevas y Dávalos, que él fue obispo de Nicaragua. No te preocupes, sí. Sigue adelante, son dos, los que has mencionado son... Sí, bueno, también encontramos en estas obras de religión una fuerte presencia jesuita, no solamente porque muchos de estos autores eran jesuitas, sino también porque había muchas obras relacionadas con las devociones jesuitas. Entre ellas tenemos unos oficios de la Virgen, que es una oración que rezaba la congregación de la Anunciata. Esta era una congregación que se reunía en general los jesuitas promovían que los alumnos se reunieran en el rezo del rosario, y en la oración, bueno, en el resto de esta oración, que se llama los oficios de la Virgen. Entonces, bueno, en base a esto, creemos posible que nuestro bibliófilo haya pertenecido a esta congregación. Y también otra devoción que es muy jesuita, aunque el santo es franciscano, San Felipe de Jesús. Los jesuitas promovieron mucho la devoción de San Felipe de Jesús. También tenemos en estas obras la corriente del probabilismo, que era una corriente muy difundida por los jesuitas. Y bueno, muestra de esta corriente son dos obras, el Diana Coordinatus de Daniel Concina y el Resolutium Moralum. Tenemos también en estas obras, bueno, el tema del regalismo, que es muy vigente durante la España borbónica. Y bueno, también tenemos curiosamente entre estas obras religiosas muchas destinadas para el uso de los sacerdotes. Entonces, bueno, esto es muy curioso porque tenemos más o menos 5 obras que eran específicamente para el uso de los sacerdotes y nos hacen pensar en, bueno, en esto que les había platicado de la capellanía que él fue pretendiente, se requería que él alcanzara el grado de presbítero. Entonces es posible que mientras él estaba estudiando para alcanzar este grado, haya adquirido estas obras para estudiarlas, o también puede ser que hayan sido herencia de alguno de sus parientes sacerdotes, las disposiciones dictadas específicamente para las Indias. Entre ellas tenemos, bueno, la importantísima recopilación de leyes de los reinos de Indias, y también tenemos al tratadista más importante del derecho indiano, que fue Juan de Solórzano y Pereira, con dos obras, de Indianarum Jure y Política Indiana. Política Indiana era una traducción corregida y aumentada de Indianarum Jure al español. O sea, de Indianarum Jure estaba en latín. Entre las obras de derecho canónico, que bueno, eran vigentes en la Nueva España como una sociedad profundamente conectada con la Iglesia, tenemos el Concilio de Trento, que hablaba del Concilio de Trento celebrado entre 1545 y 1563, y la víctima real legal de Antonio Álvarez de Abreu. Tenemos también a Antonio Joaquín de Rivadeneira, que es una figura muy importante porque él era contemporáneo de Felipe Barbagoza. Fueron contemporáneos no solamente en edad, sino también como abogados de la Real Audiencia. Entonces conoció al autor. Entonces, bueno, este es el primer grupo de obras de derecho. Las segundas son las de carácter pragmático. Estas son las obras que los abogados utilizaban en las audiencias novohispanas como auxiliares en su trabajo, ¿no? Entre ellas tenemos las de derecho práctico, las decisionistas y los tratadistas. Entre los de derecho práctico tenemos la práctica criminal de Jerónimo de Herrera y el Libri Ordinis Judiciari de Miranda, ¿no? Entre las obras de decisiones, que son compilaciones sobre decisiones que tomaba el tribunal y en base a eso los abogados tomaban ellos sus propias decisiones, tenemos las decisiones de Bartolomé Casaneo. Y bueno, entre los tratadistas tenemos uno de los más importantes del derecho español, que es Covarrubias y Leiva. No les estoy diciendo toda la bola de libros porque, bueno, es cansado y no creo que tenga caso, les estoy poniendo los más representativos. 17 obras del siglo anterior, que
que es el periodo más glorioso en la escritura del derecho hispánico. Y en tercer lugar, bueno, pues porque él, como abogado de la Real Audiencia, como juez domiciliario de la ciudad de Toluca, tenía que utilizar estas obras en su práctica diaria, ¿no? Entonces nos parece que sí se encuentran muy relacionadas con el bibliófilo. En estas obras encontramos también las corrientes de más vigencia en el siglo XVIII. En primer lugar tenemos el regalismo, representado por las siete partidas y la recopilación de Indias, y autores que son marcadamente regalistas como Juan de Solórzano Pereira, Antonio Joaquín de Rivadeneira y Barrientos y José Antonio Álvarez de Abreu, sobre la iglesia, entre las cuales está la historia pontifical de Illescas, y también una obra de Palafox que se llama, que es sobre la historia de la iglesia, se llama Establecimiento de la Iglesia. Y también tenemos obras de la historia de la literatura, como son la obra de Pedro de Gautruche y obras clásicas. Tenemos a Cornelio Nepote y a Valerio Máximo. Esta es la lista de las obras de historia en la biblioteca de Felipe Barbabosa. Entre estas obras históricas también tenemos las corrientes vanguardistas de la época en cuanto a la historia, ¿no? Tenemos como parte de toda esta corriente ilustrada, los historiadores también se preocuparon por desterrar la leyenda, la superstición, por fundamentar lo que estaban diciendo en base a documentos. Y tenemos a uno de los más importantes representantes de esta corriente, que ustedes lo ven aquí en la pantalla, es el padre Enrique Flores. Aquí está, con la España Sagrada. Las corrientes vanguardistas del siglo XVIII en las obras de historia es la de Lorenzo Boturini Benaducci. Es muy interesante porque Lorenzo Boturini aplicó una teoría que tenía Vico sobre las tres edades del hombre, que él había aplicado para la historia de Europa. Lorenzo Boturini la aplica a la historia prehispánica, a la historia de la Nueva España. Y es una teoría muy vanguardista. Por ejemplo, decirle a los estudiantes que había que desprenderse de la autoridad de Aristóteles, pero leer a otros escolásticos, es decir, no se parece totalmente de la escolástica, sino también leer a otros escolásticos, como era San Anselmo, San Isidoro y Escoto, otros escolásticos, ¿no? Entonces nos parece que pues puede ser que la presencia de esta obra en la biblioteca de Felipe Barbabosa indique un poco esta nueva tendencia, ¿no? Y bueno, ahora sí, por último, tenemos las obras varias, que son cuatro obras que no supimos cómo, bueno, dónde encasillar. La primera es una obra de viajes de un italiano, Marchetti, es Sulle acque di Rome antiche y moderne. Es un libro, bueno, como ya les dije, de viajes, el Madama Fouquet, que de acuerdo a las fuentes que consultamos ha sido encasillado en muchos tipos, ¿no? Algunas personas lo encasillan como de novedades, otros los encasillan como de historia, o sea, por eso es que no lo pudimos encasillar en ninguno de los anteriores. Las constituciones de la Universidad de México, que fueron hechas por Juan de Palafox y Mendoza, que estaban todavía vigentes en el momento en que Felipe Barbabosa fue alumno de esta universidad, y que, bueno, obviamente están relacionadas con su formación académica. Y por último, la Plaza Universal de Todas las Ciencias y Artes, que es una traducción de una obra en italiano publicada en el siglo XVI, nada más que en el siglo XVIII Suárez de Figueroa la publica agregándole cosas, ¿no? Y aplicándola a la Nueva España. No, perdón, aplicándola a España. Bueno, además de hablarles de los libros, es importante que se hable también de las prácticas de lectura, porque depende de una práctica de lectura. Bueno, la práctica de lectura influye mucho en la forma en que el texto es aprendido por el lector. En primer lugar tenemos que recordar que en la Nueva España y en la España del siglo XVIII no solamente tenían la lectura silenciosa como la tenemos ahora, ¿no? Ahora, si alguien piensa en leer en voz baja. En esa época la lectura en voz alta era muy, muy común,
Y en esta lectura en voz alta no solamente se involucraba, bueno, se involucraba el mismo lector, él incluía varios tonos diferentes para narrar lo que estaba diciendo, inclusive podía quitar pedazos, etcétera, ¿no? Entonces debemos de recordar que Felipe Barbosa debió de estar muy en contacto con esta lectura en voz alta cuando era estudiante de San Ildefonso en el refectorio, o cuando era alumno de la universidad, o inclusive se hacían muchas reuniones sociales y familiares para orar y para rezar, ¿no? Para orar y para leer. Sería muy conveniente sí. Para que tengamos un poco después de que... Sí, ya voy a terminar. Otra cosa relacionada con las prácticas de lectura es el tamaño de los libros. Los libros en folio, como ustedes pueden ver, en su mayor parte son los libros de derecho, lo cual es explicable porque generalmente se les relaciona los libros en folio con libros de trabajo, son librotes así, los que ustedes han visto grandotes, se tienen que poner en un atril para leer. En segundo lugar, los libros editados en cuarto, en los cuales en su mayor parte son religiosos. Y esto nos habla un poco de la cotidianidad que se le daba a los libros de religión en la Nueva España del siglo XVIII. Es decir, bueno, ahora si nos imaginamos a alguien leyendo un libro de religión, pensamos, no, estaba estudiando teología, ¿no? Pero en esa época era más cotidiano, la gente recurría a las obras religiosas para leérselas a sus hijos, o ellos mismos, como para consultarlas. Y en tercer lugar tenemos los libros en octavo, que en su mayor parte son de literatura. Este formato es mucho más fácil de manejar y pues también nos habla de la literatura como un entretenimiento cultural entre las élites. Y bueno, para concluir, podemos decir que el conjunto de prácticas que vemos en la vida de Felipe Barbosa, desde su bautismo hasta su nacimiento, nos ayuda a asomarnos a la base cultural de la Nueva España del siglo XVIII. Podemos poner, bueno, pensando en él, podemos pensar en muchos de sus contemporáneos. Podemos pensar también que conceptos tales como la hidalguía, el honor y la hispanidad, de los que hablé en la primera parte de la exposición, no solamente alcanzaban un nivel abstracto, como vimos en la cita que les pasé, sino que también fueron elementos que se incluían como requisitos para adquirir cierto tipo de educación, matrimonio o puesto de gobierno. Y en el caso de Felipe Barbosa le ayudaron a acceder a la judicatura de las audiencias indianas e inclusive a gozar de ciertos privilegios como lo que les mencioné del uso del carruaje. Por otra parte, no hay que olvidar que las relaciones de parentesco eran fundamentales para que un individuo pudiera tener determinado lugar en la extensa red económica y social novohispana. Debemos destacar que los nexos que don Pedro Barbosa cultivó fueron heredados a su hijo Felipe Barbosa. Entonces esto es interesante porque nos habla del tiempo de vida, de las relaciones de parentesco y de las redes sociales y económicas. Esto es como que un reto nuevo para los historiadores, ¿no? En este caso abarcó más de una generación. Esto nos lleva a pensar qué pasa con otros individuos de la Nueva España. También nos habla de un concepto familiar extendido y bilateral, porque bueno, como ustedes veían en el uso del apellido, en mi opinión, esto se reflejaba también en la práctica, ¿no? Porque como ustedes pueden ver, bueno, Manuel de Aldaco protegió a Felipe Barbosa, que era pariente por la línea materna de su esposa, de la bisabuela, o sea, la bisabuela de la esposa, ¿sí me entienden? O sea, es un parentesco genealógico bastante, bueno, para nosotros en esta época bastante lejano. En esa época tenían un sentido de rememoración genealógica más amplio, consideraban parientes a gente que tenía un parentesco más lejano y también inclusive por línea materna. Ahora pues la línea materna ya ni sabemos, ¿no? O sea, conservamos nuestro apellido y ya la cuarta generación, pues quién sabe quién será el pariente, ¿no? Criollo, generalmente se dice que los criollos nada más eran, por el contrario, que nada más eran hacendados, que no eran comerciantes y que tenían puestos en la administración municipal. Vemos que Felipe Barbosa sí tuvo un puesto en la administración de la judicatura indiana y también participó en el comercio. El comercio de maíz y también, bueno, fue arrendatario. Esto también nos ayuda a romper con el patrón difundido por muchos historiadores del virreinato, que encasilla a los individuos exclusivamente como hacendados, como comerciantes o como mineros, sin tomar en cuenta de que
muchos de estos individuos escogían realizar varias de estas actividades a la vez como una estrategia económica. Y bueno, también podemos concluir que su contenido corresponde a la producción impresa de la Nueva España de ese tiempo. Y bueno, en cuanto a todos los temas, ¿no? El literario, el religioso, el filosófico, el histórico, es más o menos lo que se leía en esa época. Y en cuanto a la abundancia de obras de derecho en esta biblioteca, podemos pensar en una profesionalización de las bibliotecas, que se ve en Europa y, bueno, en este caso se ve en la Nueva España, ¿no? Bueno, no podemos afirmar que todas estas obras corresponden a la ideología del dueño, ¿no? Ya que, bueno, cada uno de nosotros tenemos una forma diferente de aprehensión cuando tomamos un texto y cada quien capta algo diferente, ¿no? Sin embargo, nos parece que su biblioteca se encuentra profundamente relacionada con su generación y con sus circunstancias personales. En cuanto a las obras de religión, nos parece que están profundamente ligadas con sus adhesiones religiosas como miembro de una sociedad que, pese a los vientos ilustrados, ¿no?, que más o menos fluían por ahí, seguía siendo profundamente religiosa. Por otro lado, tenemos las obras relacionadas con sus tradiciones educativas, que, bueno, están las que ya les mencioné, tanto las jesuitas como aquellas que eran textos obligatorios en la Cátedra de Derecho de la Real Universidad de México. Tenemos una fuerte presencia jesuita que nos lleva a pensar en este intento de Carlos III de expulsar a la compañía de los territorios nuevo hispanos, no solamente físicamente, sino de las conciencias, ¿no? Y bueno, nos hace pensar qué tan exitosa fue, porque aquí sigue habiendo muchísimas obras jesuitas y hay otros muchos estudios, como bueno, uno de la maestra Cristina Torales, que nos hablan de que la presencia de las obras jesuitas en las bibliotecas sigue siendo constante, ¿no? Bueno, también en cuanto a las obras de derecho, podemos decir que de tendencias ilustradas, como pueden ser, bueno, las ya mencionadas obras de Flores y Boturini, que están en favor de una nueva tendencia historiográfica, hasta el Telemaco de Fenelón, que es una obra 100% francesa, ¿no? Y bueno, nos parece significativa la ausencia en las obras religiosas del jansenismo español, que es una corriente promovida por los ilustrados en busca de una religión menos popular, más reflexiva, más interior, y bueno, la iglesia tenía un tanto reservas acerca de esta tendencia. Y bueno, no podemos saber, bueno, también podemos ver obras que están muy relacionadas con la generación y las circunstancias particulares del individuo. Por ejemplo, las obras que tienen postulados criollistas están relacionadas con él, porque pues él es un español no hispano, ¿no? Un español americano, perdón. Entonces están muy relacionadas con él, es posible que se haya identificado con estos postulados. Y en cuanto a las obras regalistas, es muy normal que las tenga, porque, bueno, él era funcionario de gobierno y borbónico. Entonces, pues, si ya estaba la corriente que querían imponer los borbones en la Nueva España, es lógico que la haya tenido. Entonces, bueno, ya para concluir, me parece que es tiempo de renovar el papel que ocupaba la lectura en la sociabilidad, el uso privado de la razón y otros muchos aspectos de la vida cotidiana y privada en la época colonial. Y ya. Muchas gracias por una muy brillante exposición. A pesar de los nervios, pero más bien yo creo que refleja tu deseo de llevarnos a una comprensión global de la cultura no hispana del siglo XVIII. Sí. Le vamos a dar la palabra a la maestra Leonor Correa para que exponga sus observaciones. Mari Carmen, en primer lugar, bueno, una felicitación que yo creo que es muy merecida en todos sentidos. Gracias. Yo no tuve oportunidad de conocer tu tesis, sino realmente hasta que ya estaba lista, ¿no? Ya estaba terminada, corregida, revisada seguramente 1,000 veces y sí, mi impresión del trabajo es que es un trabajo excelente en muchos sentidos. O sea, que vale
como un trabajo muy serio de historia y que, bueno, como en algún momento alguien dijo, sería más que una tesis de licenciatura en historia. Aquí, bueno, se ve que la hiciste con mucho interés, con mucho cuidado, con mucha seriedad, que buscaste consultar todo lo que pudiste al respecto de este personaje. Y bueno, y esto se ve realmente en el resultado del trabajo, ¿no? También ahora con la exposición que nos hiciste, bueno, creo que para todos será evidente cómo investigaste con detalle, a partir del inventario de la biblioteca de Felipe Barbabosa, los textos que había en esa biblioteca, y también ubicarlos, ver de quién eran, qué tan conocidos eran, de qué corrientes, cuáles eran más famosos, en fin, se ve que, bueno, hiciste todo un trabajo muy muy serio de investigación para llevar a cabo el trabajo. Entonces te digo, creo que sí, de principio hay que felicitar esto y bueno, creo que no hay poco que decir para en plan de hacer una réplica, ¿no? Por eso bueno, ciertamente lo que yo voy a comentar contigo, bueno, es a lo mejor nada más algunas reflexiones mínimas. Creo que ya con la exposición que hiciste ahora ya nos diste muchísimo material, y para quienes no han tenido la oportunidad de ver tu tesis, que explicarles las diferentes partes y cómo hiciste el análisis de esa biblioteca, para qué, cómo hiciste conexiones de eso con la sociedad de la época, con lo que se pensaba en el siglo XVIII y con las corrientes que estaban vigentes en derecho, en las cuestiones religiosas, la ilustración, en fin, ¿no? Entonces, te digo, creo que mi réplica va a ser breve. Hay aspectos que me interesaron mucho, o sea, digo, lo de la biblioteca, bueno, es la parte central, digamos, del trabajo, pero toda la parte inicial, en donde tú ubicas quién es el personaje, la familia, la genealogía, las relaciones sociales, o sea, haces todo una ubicación muy, muy precisa del personaje, y resulta muy interesante todos los elementos que comentas, las fuentes que consultas para poder plantear su vida familiar, sus relaciones, su formación, o sea, toda una serie de cosas que nos da, que son también muy ricas en cuanto a decirnos cómo se vivía, cómo vivía en el siglo XVIII un hombre de la élite novohispana, qué es lo que hacía, cómo se formó, o sea, yo creo que hay muchos elementos importantes en esto, ¿no? Entonces, creo que sí es un tipo de estudio que da elementos para la historia de la familia, la historia de la vida cotidiana, en fin, que aquí se ve la riqueza que puede tener un estudio donde todavía quedarían muchas cosas por investigar seguramente, ¿no? Pero que sí es una aportación, y además un tipo de estudio que no hay tantos, que digamos, tú incluso cuando hablas partir tu investigación de un inventario de biblioteca, comentas que en México hay, creo que, dos estudios sobre bibliotecas, o sea, como privadas. Bibliotecas privadas. Entonces, en realidad, uno se da cuenta de esto, ¿no? De que es algo que no se ha hecho y que también no es nada fácil hacer, además, ¿no? Entonces, eso también le da un valor especial al trabajo, ¿no? Los aspectos religiosos de la vida familiar y de Felipe Barbabosa, sí. Y comentas, por ejemplo, los objetos que se ve que había en la casa y que tú te encuentras citados en los testamentos, en los inventarios. Por ejemplo, mencionas una serie de figuras y de imágenes religiosas, ¿no? Sí. Y ahí comentas que algunas de esas imágenes te dan idea de que había una piedad individual, y que esas imágenes te van a dar elementos para eso,
y otras te dan más la idea de que se refieren a una piedad comunitaria. Bueno, simplemente me interesó esto, así cuando leí esta parte, y me gustaría que comentaras algo de estos aspectos de la vida religiosa cotidiana, digamos, de un personaje como este, ¿no? Sí, a partir de su mensaje. Sí. Bueno, Felipe Barbosa sí tenía muchos objetos religiosos en su inventario. Entre ellos podemos mencionar un relicario, por ejemplo, ¿no? Que es como ahora las medallitas que nos colgamos, pero era mucho más grande. Y además, bueno, era un objeto suntuario porque era una joya, ¿no? En cuanto a los objetos de devoción personal, tenemos las laminillas, que eran una especie de, bueno, de estampitas, que, bueno, no eran estampitas. Alguien aquí que sepa de arte, a decir que no lo son. Se llaman laminillas porque están pegadas sobre lámina. Y en general, o sea, bueno, se hacían por un gremio de artesanos que estaba dedicado a ello. Y bueno, sí nos parece que, bueno, las diferentes devociones que estaban representadas en estas laminillas, en este relicario que tenía Felipe Barbosa, pueden indicar probablemente las devociones particulares de sus dueños, ¿no? Porque, bueno, en esa época era, bueno, se le daba mucho valor a estos objetos religiosos. En cuanto a los que hablé de devoción más colectiva, son, por ejemplo, las esculturas, y me parece que son de devoción un poco más colectiva porque, por ejemplo, en cuanto a los objetos religiosos que se encuentran en el inventario de la hacienda, es muy probable que estas esculturas hayan estado en la capilla de la hacienda. Entonces, bueno, ya no solamente están relacionadas con la devoción del señor y su familia, sino también con todas las personas que vivían en la hacienda, en purgatorio, ¿no? Entonces, o sea, bueno, esa es otra cosa que nos habla de, bueno, de su idea como católico, ¿no? Aparte de todas las obras religiosas que ya les mencioné. Cuando yo empecé a hacer esta biblioteca y veía obras y obras y obras y obras religiosas, yo decía, es que toda, bueno, en mi opinión, toda esa teoría de que la religión la metieron a fuerza, yo no, de veras no puedo creer. O sea, es demasiado. Hay muchísimas obras religiosas y se ve que todas eran leídas, porque inclusive muchas eran objetos devocionales, muchas otorgaban indulgencias, como la de Juan Martínez de la Parra, de la cual va a ser su tesis una compañera mía que está sentada ahí. Entonces, o sea, me parece que hay que ponernos en el momento, y en el momento, en el siglo XVIII, sí era muy importante la vida religiosa. El señor no solamente era hacendado, sino era funcionario, y que no solamente fue funcionario municipal, sino funcionario central, y que, bueno, que rompe con muchos de los patrones, ¿no? que nos han impuesto sobre la historia en el siglo XVIII, me parece una experiencia muy bonita. Y me parece también una nueva forma de hacer la historia, bueno, no tan nueva, ya hay muchas personas que han estudiado personas, pero me parece un método de aproximación que es, o sea, que es acertado porque no permite hacer generalizaciones. Claro, tenemos que pensar que este es un individuo, yo tampoco puedo hacer generalizaciones a partir de él, ¿no? Pero bueno, es un poco más detallado, ¿no? Sí, me parece un buen método para investigar el siglo XVIII. Sí, bueno, para terminar, sí, Carmen. Bueno, al principio, cuando tú señalaste qué fuentes usaste y todo, hiciste algún comentario diciendo que te hubiera gustado encontrar sí, algo más, o sea, otro tipo, sí, de fuentes. ¿A qué te referías cuando comentaste esto? Sí, bueno, peiné el AGN. Además, bueno, mi papá ya tenía muchísimos documentos en el archivo de la familia sobre el individuo, pero sí hay muchos periodos de la vida del individuo sobre los que no sé qué pasó. O sea, por ejemplo, cuando era pequeño, me imagino, por lo que veo en uno de los testamentos de su padre, que él recibió instrucción privada, como muchos de los criollos de su época, porque su padre dice, bueno, que contraten una persona timorata, en esa época no es timorata como ahora, timorata es una persona temerosa de Dios, en el sentido cristiano del temor de Dios, ¿no? Para que lo instruya en los buenos costumbres y la vida política, ¿no? La vida cristiana y política. Entonces,
bueno, mira, te hubiera gustado. Ah, sí, que me hubiera gustado encontrar. Es que estoy un poco nervioso. Bueno, sí me hubiera, o sea, bueno, por ejemplo, en ese aspecto, bueno, me imagino cómo fue su vida. Bueno, también tengo testimonios de que tuvo 5 medios hermanos, de que había 2 niños expósitos en su casa, que llegó su primo, entonces me imagino una casa así, llena de gente, ¿no? Pero, o sea, son más bien como que pistitas que me van dando idea de la historia del personaje, pero bueno, obviamente, si yo encontrara más, pues me encantaría encontrar muchísimo más, ¿no? Como que a veces se antojaría encontrar un diario, ¿verdad? De persona. Pero sí. Bueno, Mari Carmen, te felicito de verdad y sin duda mucho éxito en tu carrera hacia adelante, ¿no? Pero vamos a dar la palabra al maestro Alfonso Medillola. Ya te hice el comentario de lo que me parecía tu tesis antes de que iniciara el examen, ¿no? Te felicito por el trabajo que llevaste a cabo. Gracias. Hay una cuestión que a mí me interesaría que profundizaras a partir de la pregunta que te hacía Leo, que es la cuestión de qué nos ofrece un análisis de caso en esta investigación, una trayectoria biográfica para poder dar cuenta de la sociedad novohispana. Yo creo que los que estudiamos historia somos invadidos por todos los presupuestos de la investigación de ciencias naturales. Luego nos decías estos elementos de la escolástica que perduran dentro de las obras que tiene la biblioteca. Dices que la formación jesuítica seguía viendo esta cuestión de la escolástica. Y luego también nos presentas un personaje que tiene un tipo de racionalidad económica, porque tú nos dices, y en ese sentido tú planteas que no coincide con las interpretaciones que se han venido dando en cuanto a la racionalidad económica que él tiene, porque tú dices, no se concentra en una sola esfera económica, sino tiene una diversidad de actividades económicas. Y al mismo tiempo nos dices que es una racionalidad económica que está fundada en una estrategia de vínculos de parentesco que son muy bien pensados intencionalmente para poder mantener ese elemento. Me gustaría que tú pensaras un poco, después de tu trabajo y de haber metido en este caso biográfico, sí, que ¿cómo intentarías tú caracterizar esta presencia ilustrada y cómo nos ayudaría a entender el concepto, pero históricamente en este contexto del siglo XVIII? Claro, bueno, lo que pasa con la ilustración es que, bueno, en primer lugar es un término francés, ¿no? Entonces, bueno, suponemos, bueno, muchos historiadores que hispánica tiene que ser igual a la francesa, y pues parece que no es así, como ya han visto otros autores como Jean Sarrail, así no sé cómo se pronuncia, la ilustración novohispana no se desprende de la religión católica como pasa con la francesa, que inclusive quitan el calendario y son totalmente anticlericales y ya, adiós, nada de religión, ¿no? La religión, la ilustración española que viene de América incorpora este sentido, una ilustración muy diferente del concepto que nosotros tenemos de ilustración. En cuanto a lo que me decías de que es interesante de que sigan habiendo obras escolásticas y todo esto, bueno, estudiarse, ¿no? O sea, ¿qué es lo que en las universidades y en las escuelas de ese tiempo, ¿no? Ellos, bueno, yo atribuyo que serían un poco apegados al escolasticismo, porque los cambios sociales no son tan violentos, ¿no? Ellos, el escolasticismo establece que, bueno,
Yo inclusive tuve una clase con un profesor que me decía que criollo es un término despectivo. A los criollos en la Nueva España se les llamaba españoles americanos. Inclusive se les bautizaba y se les ponía dentro del registro de los españoles, ¿no? Se les diferenciaba solamente por el término americano o peninsular. El término criollismo es un término posterior, ¿no? No es propio de ese momento. Y a lo que me he referido con el criollismo, ¿no? Que es, bueno, ya un término moderno, es a todo, bueno, toda esta, como un nacimiento de una conciencia de otra edad que nació en los novohispanos frente a España, y que una valorización que, bueno, con el tiempo y el, o sea, les digo, los procesos no son rápidos, lleva inclusive, presentaban sus actos literarios, que es, bueno, más o menos lo que yo estoy haciendo ahorita, que en el siglo XVIII y en latín, ellos defendían un punto, ellos escogían un patrón para su tesis, y bueno, este patrón podía ser ya sea una persona, o podía ser un santo. Felipe Barbosa escoge en una de sus tesis a la Virgen de Guadalupe como su patrón. Tan riguroso que realizaste, y la forma en que has expresado tus apreciaciones a las intervenciones de mis dos colegas, yo no quisiera redundar en lo que ya has hablado, ¿no? Sí quiero aprovechar para felicitarte, Nares, tan indispensables en una aproximación historiográfica cultural que es en el campo en donde insertamos el trabajo que hoy presentas, y sí creo, bueno, que debe ser importante aquí felicitarte, dejarlo sentado, como un trabajo innovador, interdisciplinar. Ciertamente es una ventana a los siglos XVII y XVIII, porque es a partir de un individuo que nos muestras un compendio cultural, ¿no? Es el trabajo, no obstante que se presenta como un trabajo biográfico y partes del individuo, desde su origen a su muerte, sus condiciones sociales, cotidianas, en fin, llegas a un compendio, nos presentas aquí el compendio de la cultura no hispana del siglo XVIII. Es importante también dejar sentado aquí la aproximación metodológica, porque lo mismo propones un acercamiento desde las bibliografías. Es evidente que tienes ya ahora un dominio que pocos lo tienen, pocos estudiosos del siglo XVIII tienen el dominio de las bibliografías para abordar el siglo XVIII, y que no fue solo el localizar las obras, sino tu deseo y tu vocación de investigadora te llevó a buscarlas, a leerlas, a llegar a interpretarlas. Es imposible en la totalidad de la biblioteca, pero ciertamente el trabajo lo que muestra no solo su identificación, ese esfuerzo que tuviste de clasificarlos, yo diría no nada más la parte del derecho, toda la cuestión religiosa, eclesiástica también, te llevó un esfuerzo de comprender la estructura de las ciencias teológicas, es posible decirlo así, en la época, para poder ordenar sus materiales, comprenderlos, sobre todo distinguirnos, como en la exposición aquí, las obras clave dentro de estos listados ordenados y clasificados o encasillados como símbolos. Hay otro aspecto que es muy importante aquí señalar, que ciertamente es influencia familiar, ¿verdad? Por sí. Su padre, pero creo que nos hace patente a los historiadores el valor de la genealogía, una ciencia, una disciplina que tiene todo un rigor, tiene un rigor metodológico, y que es una fuente, más que fuente, es un auxiliar indispensable de la historia cultural. Si vamos a realizar esta historia cultural a partir de la biografía, como bien te lo ha planteado el maestro Mendiola y lo ha alabado la maestra Correa, si no es posible hacer biografía sin el recurso de la ciencia genealógica. Muchas veces, y yo creo que por la influencia de las ciencias sociales... A mí, bueno, mi proyecto de maestría, que bueno, sería el siguiente paso, me gustaría que fuera en torno a la historia cultural de la Nueva España. No sé si comparar otras bibliotecas o
bueno, del mismo estrato socioeconómico, ¿no? Que bueno, en un principio, cuando les presenté mi proyecto, me acuerdo que Alfonso me dijo, pero compárala con otra, y yo, no puede ser, hubiera sido el doble de, hubiera sido doctoral, o sea, no sé si eso, que es muy buena idea, le aprecio mucho el consejo de Alfonso. No, no sé exactamente. Pero qué bueno que no lo sigues. pero bueno, sí me gustaría seguir en torno a la historia cultural de la Nueva España, porque como tú dices, ya tengo un bagaje más o menos claro de qué era lo que se leía, de qué era lo que se estudiaba en la Nueva España del siglo XVIII. Me gustaría seguir por ese camino. Yo creo que eso te lleva a un historiador a partir de un estudio de caso. Yo creo que sí. Aunque dices tú no es posible generalizar, yo partí de, sí. De desmitificar generalizaciones. Yo creo que esta propuesta que tú haces ahora es un camino para llevar para llegar a generalizaciones, claro. Que ya apuntaste aquí, ¿no? Yo sí quisiera, claro. No hay aquí un trabajo netamente particular y singular, sí. El trabajo que tú llevas y el estudio de un individuo y partir del estudio de un individuo a la cultura no hispana nos permite al historiador, nos permite con imaginación llegar a generalizaciones sostenidas, fundamentadas, ¿no? Sí. Y sí creo que a lo que te refieres cuando señalas la importancia de hacer a un lado generalizaciones que han dado sobre el siglo XVIII, probablemente son generalizaciones que no han tenido un soporte de investigación. O sea, ciertamente la influencia, yo creo que fuimos víctimas también de la influencia de las ciencias sociales, de llegar, aventurarnos a generalizaciones con información no contada, más no sostenida, no soportada. Y esta pretensión de llevar a cabo comparaciones pues te va a llevar a aumentar las generalizaciones, pero en este trabajo hay generalizaciones. Sí. Y una de las intervenciones en torno al periodismo es una generalización. Es una generalización también de un historiador que llevó 60 años trabajar el siglo XVII, de revisar bibliografías, de revisar 30 años en el Archivo General de la Nación, textos y documentos, y es lo que le llevó a proponer un concepto como es el fenómeno criollo, que muy bien nos explicaste. El doctor Edmundo Rollman, pues en su discurso, en donde nos propone esta tesis del criollismo, está soportada sí. En 30 años de investigación del siglo XIX. Por eso es que esta generalización a ti te permite sostenerla, reafirmarla y confirmarla con tu estudio hoy. El estudio que te permitirá hacer esto. Con eso terminamos. Felicidades nuevamente. Les pediríamos que se retiren un momento para decirlo. Los miembros del jurado replicaron al sustentante y terminada la réplica y después de debatir entre sí, reservada y libremente, resolvieron declararla aprobada. Acto continuo, el presidente del jurado le hizo saber el resultado de su examen y su compromiso con la sociedad. Bueno, en adición al acto, sí, es importante hacer pública la deliberación de nuestro jurado. Hemos considerado que, además de haber sido aprobada por la excelente tesis que nos has presentado por escrito mediante disertación oral, la Universidad de Otorga, de Organización Nacional. Y dicho esto, vamos a soportarte la propuesta. Entonces, la presente ceremonia manifiesta la satisfacción de nuestra comunidad universitaria con motivo de su ingreso en el ámbito de esta profesión. Por este acto, la Universidad Iberoamericana reconoce en usted la capacidad académica para ejercer una profesión y le otorga el título de licenciada en Historia. El tiempo transcurrido en la formación académica ha permitido a usted conocer los ideales de esta universidad, que pretende crear personas comprometidas en su profesión con la justicia social, la paz y el respeto por la dignidad humana al servicio de México. La protesta que usted va a pronunciar significa el deseo de comprometerse a trabajar como profesionista de acuerdo con los principios señalados en el diario de nuestra universidad.
María del Carmen Barbarosa Escudero, protestas que ejercerás tu vida profesional en beneficio de la justicia social, la paz y de persona humana al servicio de México de acuerdo con el ideario de nuestra universidad. Sí, protesto. La Universidad Iberoamericana confirma y cumplirá con este compromiso. Thank you.
I'm always
Don't soothe me like the moon, no you don't.